quiero mucho, hija mía. Yo también te quiero muchísimo. ¿Qué quieres? Quiero mi café. Hace rato te estoy llamando. Sírveme ahorita, apúrate. Ay, está bien, ya ahorita. Hace rato era. Ey, amor, un aviso. Ey, ¿qué haces con mis cosas? ¿Qué haces con eso? Dámelo. ¿Qué significa esto? ¡Que me lo des! ¿Cómo es que perteneces a una mafia? ¿Qué mafia? Ahí no hay ni una mafia. Eso está engañando todos estos años. ¿Sabes qué? Mejor me voy. Ya se enteró ya. Mamá, ¿qué tal? ¿Qué pasó? No sabes de lo que me acabo de enterar. Dime, cuéntame, ¿qué pasó? Tu padre pertenece a una mafia. ¿Mi papá es mafioso? Así es. Somos millonarios. ¿Te das cuenta de eso? ¿Y qué hacemos viviendo aquí? No lo sé. No lo sé. Solo sé que la única que puede heredar todo esto es Carla. ¿Perdón? ¿Por qué ella si yo soy la hija mayor? Hija, es que tú no vas a entender. ¿Por qué no voy a entender? Si no me explicas, no voy a entender. No te entiendo. ¿Por hija, qué? Por favor, no me preguntes. ¿Por qué no puedo preguntarte, mamá? No. Necesito saber. ¡No! ¿Por qué yo no voy a saber? ¡Tú no! ¡Eres su hija! ¿Qué? Perdóname, hija. Yo te voy a contar todo después. Ahorita lo que tenemos que hacer es planear cómo hacer para que te quedes tú con la herencia. Mamá, escúchame. No podemos dejar que Carla sea la heredera. Aló. Vas a hacer exactamente lo que te diga. Y no quiero fallas, ¿entendiste? Chao. ¡Esa herencia es mía! ¡Herencia! ¿Ya se enteró? ¿Qué dice, tío? La conozco. Sé que uno de estos días va a ocurrir una desgracia. Quiero que cuide muy bien a mi única heredera, a la hija que quiero. Está bien, señor. Daré mi vida por la niña. Espero que así sea. Téngalo por seguro.